el talento e ingenio de los jóvenes mexicanos volverá a darse cita para participar en el Mundial de Robótica First Global Challenge 2018, que se llevará a cabo en la Arena Ciudad de México. Se hizo una convocatoria a los 6 mejores equipos rankeados en México en las competencias que se organizaron aquí en el país, de First. De esos 6 equipos se hizo una eliminatoria, en la cual llegamos a las 7:30 de la mañana y nos dijeron: este es su kit, este es el reto que tienen que hacer, y teníamos 4 horas para programar y desarrollar un robot de cero. Estamos hablando de un robot que usualmente le toma a los equipos unas 4 o 5 semanas desarrollar. Pues los 6 equipos tuvimos 4 horas para hacerlo y empezar a competir entre nosotros. De ahí los primeros 2 lugares fueron los seleccionados, y salió un equipo de Chihuahua, se conformó la delegación por un equipo de Chihuahua y otra parte del equipo de la Ciudad de México. En entrevista con Notimex, Juan Pablo Prieto Padilla, mentor del equipo, comentó que estos equipos de jóvenes son la mejor muestra del potencial que tiene la juventud mexicana. Muchas veces volteamos a ver fuera, muchas veces usualmente como mexicanos vemos: ah, pues es que allá está, o sea, ellos ya lo tienen. Pero aquí en México tenemos cosas muy especiales y muy particulares. Hay mucho talento, cada vez estamos viendo más cosas que hacen los mexicanos, que hacemos los mexicanos para representar al país, para sacarlo adelante. Entonces, yo creo que tenemos que seguir apoyándonos entre nosotros, así como lo hemos hecho. Por su parte, Frida Sofía Sosa Lubiano reveló que participar en este certamen le resulta un orgullo, ya que con ello demuestra a la gente que en la robótica puede participar cualquier persona, sin importar qué edad tenga. Espero terminar bien mi carrera y ya después de desarrollar algún aparato, enfocarme más en la parte de biomédica, desarrollar aparatos relacionados con la ingeniería electrónica para ayudar a la demás gente que lo necesite. A su vez, Santiago García García, de 17 años y proveniente de la Prepa Tec en la Ciudad de México, indicó que su gusto por la robótica es porque es una herramienta que puede cambiar al mundo. Creo que algunos jóvenes tienen, no miedo, sino como, bueno, sí, tal vez el miedo de meterse a alguna ingeniería porque implica las matemáticas, ¿no? Que es algo que le falla a muchos jóvenes, pero creo que si se quitan ese miedo sería muy, muy, muy bueno que todos podamos tener cierto nivel de estudios que nos exijan. El equipo mexicano está conformado por Frida Sofía Sosa, Ángel Eduardo Verdeja, Jorge Humberto García, Santiago García y Germán Sánchez. Todos ellos tienen entre 15 y 17 años de edad y son originarios de Chihuahua y Ciudad de México. La segunda edición del Mundial de Robótica First Global Challenge 2018 se llevará a cabo en la Arena Ciudad de México del 16 al 18 de agosto próximos. Con información de Eric Galicia e imágenes de José Luis Leone, Notimex.